perrito buscando la victoria inglesa en la recta final. 500 metros. La primera competencia, premio preferencial Topacio, mueve por dentro a hacer correr la Borgoñe, a tomar la cabeza de ventaja, la sigue abierta, está lista, tercera ubicación, viene corriendo abierta, gola alta, la cabeza adentro viene corriendo sorpresiva, cuarta ubicación, viene corriendo la número 13 de Truil, Lolita, un cuerpo y medio más atrás, viene corriendo ahí del Vision, a medio cuerpo se le arrima, desfachatada, dos cuerpos, viene corriendo Mina Geray, cierra la marcha, la número 6 encuestadora, primero 423,79, la puntera marco adelante, está lista, un cuerpo y medio de ventaja, la sigue la Borgoña, tercera ubicación, viene corriendo con la alta, cuarta, cuatro cuerpos más atrás, viene corriendo ahí del Vision en línea adentro, con sorpresiva en el medio, viene corriendo Trué Lolita, abierta de fachatada, dos cuerpos y medio más atrás, viene corriendo Mina Geray, cierra la marcha siempre encuestadora, estamos en pleno codo, la puntera siempre es estadista, un cuerpo y medio de ventaja, la sigue con la alta, a la tercera ubicación, ahora por fuera, viene corriendo ahí del Vision, cuarta ubicación por dentro, sorpresiva, gana posición por fuera, Mina Geray abierta, viene corriendo desfachatada, lo de la primera, preferencial Topacio, vuelca de coche, ya están en la recta final, está lista la puntera, dos cuerpos de ventaja, se le viene Mina Geray por afuera, adentro se queda la competidora ahí del Vision, faltando 220 para el disco, está lista la puntera, vamos Mina Geray, todavía faltan 120, la de Quique Mancha la va a pasar de largo porque es una pinga, tu llego a Brian, corre, 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 gana, gana, gana. Primera Mina Geray, que cruzaron el disco. Final, Poker Face es el puntero, dos cuerpos de ventaja, sigue Burlesque a la tercera ubicación, por fuera viene corriendo Chévere, faltando 220 para Nico, intenta le disparar al defensor del Estuma, pie, saca a 4, 5 cuerpos de ventaja, lo sigue Burlesque, faltando 120 para Nico, el caballo del canario Bachino, corre, corre, corre y corre, varios cuerpos para altarnos de Tiger, el estímulo y cruzaron el disco. Final, Mendigo Soy es el puntero, un cuerpo y medio de ventaja, lo sigue abierto el Seine, en el medio viene corriendo Corsel, en la cuarta ubicación por fuera, doble de oro, faltando 400 para el disco, Mendigo Soy estira dos cuerpos de ventaja, lo sigue el Seine, en la tercera ubicación sigue corriendo Corsel, faltando 320 para el disco, el uno Mendigo Soy guapea, el gringo tira un cuerpo y medio de ventaja, el Seine intenta, intenta, pero no puede, no puede porque el caballo del gringo se le viene, de punta a punta el hijo de explique, tiro dos cuerpos de ventaja, lo sigo Chen, pocos metros para el disco, gana el competidor número uno, Mendigo Soy y cruzaron el disco. Recta final, siempre Topless Dance adelante, un cuerpo y medio de ventaja, la sigue Nessie, en los palos viene corriendo Kimón, abierta sale la competidora número 6, Alteza, 46.90, los primeros 8, siempre Topless Dance, 3 cuerpos de ventaja, abierta la sigue Alteza, se queda Nessie en los palos, intenta Kimón, faltando 280 para el disco, viene firme la puntera número 3, Topless Dance, ahora la número 6, Alteza, entra de contar de firme, faltando 120 para el disco, siempre Topless Dance, un cuerpo de ventaja, abierta Alteza, la corren toda la tarde, la corren toda la tarde, la del Montana Rain por dentro, gana la número 3, Topless Dance y cruzaron el disco. La regaron la octava competencia, premio clásico, Kumis, mueven el medio a hacer correr la número 13, Vida del Fuego, a estirar medio cuerpo de ventaja, la sigue adentro Silver Fauna, la tercera ubicación viene corriendo Honey, rápidamente gana posiciones en el medio, la número 8, Isabela Guapa, más abierto hace lo propio, la número 10, Encendida, Plique, quinta ubicación en el medio, viene corriendo la número 5, Nagma, sexta ubicación viene corriendo Anguerpe, en primero 400, en 23.08 marcó la puntera la número 13, Vida del Fuego, que tiró a medio cuerpo de ventaja, la sigue abierta, Encendida, Plique, tercera ubicación en el medio viene corriendo Isabela Guapa, en los palos gana posiciones Silverfauna, un cuerpo a medio más atrás viene corriendo Hani, abierta Nagma, dejan en la octava posición abierta, Anguerpen comienzan a volcar el coche, ya están en la
recta final. Vida del Fuego, la puntera, un cuerpo de ventaja, la sigue abierta Silverfaun, más abierta sentido Apliqui, rápidamente por fuera viene muy bien la competidora número 8, Isabela Guapa, faltando 370 para el disco. Siempre Vida del Fuego, medio cuerpo de ventaja, se le viene Silverfaun y abierta se le viene la número 8, Isabela Guapa, y más abierta viene corriendo la número 6, Angwerpen, faltando 220 para el disco. Toma la punta Silverfaun, la cabeza la sigue adentro, Vida del Fuego que se resiste, la del Musa abierta, vuela la número 6, Angwerpen, 50 metros finales, lado interior para el 3, Vida del Fuego gana el Cumis y cruzaron el disco. Largaron la decimotercera competencia, premio clásico, Benjamín Gómez, saltó limpito, hizo correr en el medio el número 7, Tómbolo, pero rápidamente por dentro, Viento Pampero y por fuera Mr. Ballet, igual a la línea del puntero, cuarta ubicación, viene corriendo Nahuel, quinto más abierto, viene corriendo Viper, a la cabeza abierto, viene corriendo Dalacio, medio cuerpo más abierto, une, viene corriendo el competidor, Craque de Euro, primero 400, Voladores, 21 con 73, adelante, el 7, Tómbolo corre con la cabeza de ventaja, la sigue adentro, Viento Pampero abierto, Mr. Bullet, ya está en el recta final, 530 para el disco, Viento Pampero es el puntero, medio cuerpo de ventaja, lo sigue Tómbolo, abierto viene corriendo Mr. Bullet, rápidamente por fuera sale el número 11 de Alacio, viene muy bien el de Nahuel, busco al Craque de Uno que está sexto por fuera, faltando 290 para el disco, toma la punta el número 11 de Alacio, tira dos cuerpos de ventaja, lo sigue Tómbolo, y ahora embala por fuera el competidor número 14, Craque de Uno, faltando 290 para el disco, viene firme el de Nahuel, corre con dos cuerpos de ventaja, ahora embala el número 14, Craque de Uno, corre mucho el del Portuñol, poco metro para el disco, Dalacio en la cabeza, lo sigue abierto el 14, Craque de Uno, y cruzaron el disco. 520 para el disco, Wallander es el puntero, corre con un cuerpo de ventaja, lo siguen los palos, City Pioneer en el medio, viene corriendo el competidor número 7, Vulcano en los palos y busca paso el competidor, el número 12 Gea, los primeros 8, 46 con 63, el puntero es el número 3, Wallander rápidamente que embala por afuera y toma la punta, es el competidor número 14 Amadore, que con mejor acciones tiene un cuerpo de ventaja, lo sigue adentro el competidor número 12, Gea, en el medio, vuela el competidor, el número 6 Adenube, 50 metros para el disco, el 14 Amador y la cabeza de ventaja, lo sigue dentro el 6, Adelube, cabeza a cabeza y cruzaron el disco.